Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone. Y como ha pasado en muchísimos otros juegos, como por ejemplo Undown, os voy a traer una guía de exploración. Porque si nos venimos aquí al mapa, veréis que tengo prácticamente todo desbloqueado y por supuesto grabado, yo lo voy a explicar. Veis que todo... ¡Ojo! Es que este es el problema, ¿vale? Os lo comento, gente. Yo esto no sabía cómo funcionaba el día 1 del juego, porque hoy es el día 2, se ha desbloqueado más niveles, ya saben cómo funciona esto. Ahora tenemos el límite de 26 y tal. El día 1 del juego había un montón de objetos que yo grabé el vídeo, que ahora vais a ver. Y grabé todo lo que había, que se podía conseguir. Pescados no, porque ahora hemos empezado con los pescados, eso es otro tema, ahora hablaremos. Empecé a desbloquearlo todo y cuando de repente ahora iba a subir el vídeo, iba a entrar, miro para antes de subir el vídeo y me encuentro con que han añadido un montón de cosas nuevas. Habían añadido más de esto de no sé cómo se dice ahora, de reputación. Habían añadido más páginas del códice. Habían añadido más tótem de estos. Más cofres, más fotos. Y ojo que antes habían 5 fotos. Literalmente hace un rato habían 5 fotos. Ahora hay una 6ª foto y no sé dónde está. Pero ¿qué pasa? Que voy a primero enseñaros todo lo principal. Y luego lo que han añadido también lo he conseguido rápidamente. Por ustedes, por supuesto. Lo he conseguido rápidamente. Y lo que me falta, por ejemplo, 2 cofres, sé dónde están. O sea, nada más que por circunstancia ahora explicaré por qué no lo he cogido, pero sé dónde están y lo voy a dejar aquí marcado en el mapa para que lo veáis, ¿vale, gente? Así que vamos a empezar poco a poco enseñando todo lo que grabé del primer día y ahora lo que tengo del segundo día, aunque del segundo día básicamente es lo que... Ahora lo explicaré bien cómo lo voy a hacer. Vale, gente, vamos a empezar por los cofres rápidamente, ¿vale? Fijaros que aquí habían 5 cofres, ahora lo explicaré, ¿vale? El primer cofre lo tenéis en la caverna oscura, tenéis que entrar dentro, ¿vale, gente? Estamos aquí justamente delante y es dejarse caer, no tiene mucha más historia. Os dejáis caer ahí y abrís el cofre, no tiene historia realmente, es muy sencillo. Vale, gente, el segundo cofre yo ya lo tenía, ¿vale? Lo tenéis marcado aquí en el mapa, ¿vale? Fijaros, nos enfrentamos contra este conejito. Este conejito... Vamos cogiendo zanahorias del suelo y este conejito se enfada por robarle las zanahorias. Cuando lo matemos, nos dará, aparecerá el cofre justamente en sus pies. ¿Lo veis? Aquí aparece, yo ya me apareció, pero yo ya lo tenía abierto. Pues arrancar zanahorias, no pasa nada. Vale, tercer cofre. Lo tenemos justamente ahí arriba, ¿vale? Venimos del de antes y arriba, justamente aquí, nos explicaron más o menos a la altura de la caverna más o menos oscura. Ahí está el tercer cofre. Este tiene su intrínculis, no es complicado, pero ahora lo veréis. Llegamos aquí al cofre y vemos que tiene enredadera. Y diré, ¿qué cojones? ¿Y qué hago con estas enredaderas? Nos venimos aquí a la tienda arriba en ese donde tiene ese y pillamos un lanzallamas que vale 1000 monedas, ¿vale? Hay que comprarlo, no queda otra. Vale, equipamos el lanzallamas facilísimamente y le damos a usar. Y fijaros, así se van las enredaderas, ¿vale, gente? Sencillísimo, y así ya podemos abrir el cofre. Vale, siguiente cofre, está aquí en el barco, en el muelle, ya sabéis dónde está, en la esquinita, ¿vale? En el muelle. Justamente ahí, ¿vale? Este no he podido cogerlo yo porque yo creo que se me ha bugueado. Porque, a ver, más gente, mi gente lo ha conseguido. Y es que había que robarle una llave a un tritón ladrón que está por la zona. Y de vez en cuando yo lo he visto ir a matarlo y me lo han quitado. Y una de las veces que creo que lo maté no me dio la llave. Aparece por esta zona, por aquí, por los alrededores. Es muy sencillo, es moveros por aquí y al final acaba saliendo. Parece una gilipollez, pero mi gente lo ha hecho y realmente es eso. No hay más historia. Pero yo no he podido conseguir hacerlo, pero bueno, es eso. Matáis al ladrón que hay por ahí, el tritón ladrón, y os da la llave. Hay también tritones por los alrededores, pero eso no manda la llave. Tiene que ser aquí dentro, aparece de vez en cuando. Lo matáis y os da la llave. Y con esa llave abrís el cofre. Vale, gente, siguiente llave. No, el siguiente cofre, perdón. Nos lo encontramos ahí, en ese pedrusco. Tenemos que teletransportarnos a la isla de los tritones, que está en la esquina arriba superior. Y desde ahí, nada, cruzamos. Cruzamos a nado. Básicamente es eso. Tiene un sello que básicamente aparece en varios bichos. Los matas y abres el cofre, no tiene más historia. Vale, gente, seguimos con los tótems, ¿vale? Ahora explicaré por qué no hemos soltado muchas cosas, ¿vale? Yo veis que en este momento tenía 4 de 5 porque me falta este. Vamos a empezar por los que son... Llevo 4 de 12, ¿no? Son los tótems, estos que tenéis aquí, ¿vale? Son los tótems. Vamos a ver los 12. Es que es el problema, acordaros que yo iba a subir este vídeo con esta información, pero en el día 2 se ha desbloqueado más contenido. Vale, el primero lo tenéis ahí, fijaros, sencillísimo. En el mapa lo tenéis. Llegáis aquí... Y ahí detrás lo tenéis. Vale, el siguiente, fijaros, aquí en la lagunilla esta que atraviesa y hay un puente, pues justamente debajo del puente, ahí se puede apreciar ya. Coleccionable cercano encontrado, te lo marca incluso. Vale, y estamos justamente aquí en el mapa y veis donde pone caverna oscura y aquí un teletransportador justamente en medio, en esa meseta, ahí hay otro. Fijaros, ya hemos llegado, justamente está ahí en la altura de una roca, por así decirlo. Subimos y lo cogemos, no tiene mucha complicación. Vale, venimos a esta plataforma grande, bueno, sí, esta casa y aquí arriba... Ya nos acercamos y nos ve que nos sale que hay uno, ¿vale? Esto ya lo voy diciendo porque en muchos vídeos, en muchos de estos objetos hay que hacerlo así. Hay que comprar escaleras. ¿Veis? Compramos escaleras que están en la tienda, donde hemos comprado también, por ejemplo, el lanzallamas. Esto van a pedir muchas, ¿eh? O sea, van a ir pidiendo bastantes. Yo aquí que soy un constructor de puta madre
Y ahí estaba en el piquito, ¿vale? Lo he cogido. ¿Vale? En muchas que veáis así, van a pedir escalera, ¿vale, gente? No voy a entrar en detalle en todas, pero en muchas, cuando veáis que están a altura, es escaleras. Las compráis en la tienda al lado del lanzallamas. Como en esta construcción, veis que ya estoy comprando muchas escaleras porque es bastante alta. En esta construcción, en lo alto, justamente, hay otra. La construcción es básicamente al lado de donde hemos cogido la otra. Justamente en un peñón, fijaros, ahí arriba, en esta. Es que está súper alto. Fijaros que me tiré un buen rato subiendo. Me tiré un buen rato subiendo hasta que, mira, ahí arriba estaba y la cogimos también. ¿Vale? En el muelle, ¿veis? Que justamente en el muelle tenemos otra. Y ese es el problema, que como ya se ha jodido todo, ahora explicaré cómo voy a explicarlo todo bien, ¿vale? Eso también estaba ahí en lo alto. Yo ya la tenía, pero estaba ahí en lo alto. Escaleras, gente. Gente, estamos ya aquí en el juego porque veo que esto se ha complicado muchísimo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, se ha desbloqueado toda, digamos, toda esta zona. Esta es la que ha traído casi todos los objetos nuevos. Lo que voy a hacer es una visión amplia para que vosotros podáis verlo, ¿vale? Veis que tengo todo menos una foto. Esa foto es lo único que no os voy a poder enseñar, ¿vale? Porque el tema de la foto ha aparecido hace nada. Cuando estaba hace un rato grabando eran 5. Tenía 5 de 5 y ahora son 6. No sé en qué momento ha aparecido, yo no me he percatado, pero bueno. Vamos por partes, ¿vale? Cofres, ¿cuál me falta? Pues el del muelle, el que os he dicho que se me ha bugueado, ¿vale? Por ese cofre que ya hemos visto aquí en la grabación, se me ha bugueado. Estoy a la espera de intentar que me salga el ratero este, tritón y tal, o el ladrón este, y abrirlo, pero no puedo. Lo siento de momento, pero bueno, lo tenéis ahí, como lo he explicado. Y el otro está en esta isla. ¿Qué pasa con este cofre? Que no lo he cogido por algún motivo, lo tenéis ahí desbloqueado y todo, he ido y todo. Es que aparece, solamente se puede abrir a ciertas horas del día, o sea, que tienes que irte allí, creo que era de noche o de día, no me acuerdo, ahora ya tengo la duda, y tienes que ir ahí y esperarte, es entrar dentro y caer abajo, y está el cofre, y es esperar, y de esa manera, pues, en un momento se abrirá el sello, porque es según las horas del día, ¿vale? La hora del día la tenéis aquí, ¿lo veis? Hora local del servidor y hora local del juego, ¿vale? O sea que no tiene ninguna complicación. El tema pesca. Antes, ayer no se podía hacer. Yo me he puesto a pescar porque la misión principal me ha dejado pescar de repente. Porque hemos avanzado hasta el nivel 26 y se ha desbloqueado la pesca. Y he ido a pescar y he encontrado peces. Yo creo que esto no es complicado. En el sentido de que tú vas pescando hasta que te salga. Yo conseguí de los 20 cebos o así que tenía 4 de 6 pescados. No sé en específico cuál necesitas ni nada, pero no tengo ni idea. Lo que vamos a hacer es por partes, ¿vale? Todo lo demás ya hemos visto que o lo tenemos o, como he dicho, la foto no lo sé ahora mismo y no me voy a poder. Ese es el problema. Para la próxima vez lo voy a de alguna manera estructurar mejor. Porque si esto van ampliando por días, es que se va liando la cosa, ¿vale? Lo que voy a hacer es esto, es muy sencillo. Voy a empezar desde aquí arriba. Y esto, venir aquí y recurrir a ello, ¿vale? Tenemos aquí un tótem de estos, de los 25 nuevos. Tenemos más tótem, más códices, tótem, cofre. Vale, importante. Hay varios cofres por aquí, de los que se han desbloqueado. Acordaos que eran hasta 5 o 6, ya hay 12. Varios de los cofres. Tengo una grabación, os lo voy a enseñar. ¿Veis? Varios de los cofres que son estos van como con unas piedrecitas. Y veis que de repente, pum, tiro yo una bomba. Y con esa bomba ya podemos abrirlos, ¿vale? Esto es importante. De estos cofres vais a ver dos, he visto yo. ¿Qué pasa con estos cofres? ¿Cómo se hacen esas bombas? Porque justamente he hecho dos. Yo, en mi caso, pues he podido fabricarla. ¿Por qué? Porque soy herrero. Y si me voy a elaborar, me voy a artilugios. Aquí tenemos bombas básicas que se hacen con el lingote de cobre, con cristal de, no sé de qué es, amar, no sé qué, no lo pone bien. Y con una, como una vida básica disolvente, ¿vale? De esto he elaborado yo. Y cuando elaboras, elaboras dos. Estas piedras, ¿dónde se puede encontrar? Pues mira, si tú no eres, ¿cómo se dice? No eres herrero, que ahora hablaremos si queréis en un vídeo de las clases. Te vas al centro comercial y compras una por 50 monedas de oro. Es caro, bueno, a ver. Más vale poder hacerlas tú, pero si no puedes hacerlas tú, vas a necesitar dos bombas, ¿vale? Si no puedes hacerlas tú, tendrás que comprarlas. Si no, pues las haces. Súper sencillo. Vale, y seguimos otra vez, ¿vale? Esto, de alguna manera, fijaros, hacerle una captura o lo que sea. Aquí tenemos un tótem que es cayendo. Yo llego por aquí andando y me he dejado caer hacia el mar y desde el mar lo he cogido. Más tótem, tótem, códice, el cofre, creo que este exactamente es el que os he enseñado. Otro tótem, tótem, los teletransportes. Más tótem, otro códice. Otro teletransporte, por aquí tótem, por aquí otro teletransporte, cofre, tótem. La mayoría de los cofres, si tenéis dudas, déjamelo en los comentarios. O están abiertos o pueden abrir con llaves que te dan en el momento, súper sencillo. Tótem, el cofre que os he dicho, más códice, más esto. Aquí hay foto, hay códice, hay tótem, hay más códice. Vale, quiero enseñarlo en detalle, ¿vale? Igualmente, ustedes esto podéis verlo en el filtro del mapa. Porque hay veces que están quitados por predeterminados, están quitados muchos objetos, yo los marqué todos, ¿vale? Los marqué todo y de esta manera podéis verlo, ¿vale? De esta manera sigo haciendo un recorrido, no hace falta que vaya especificando cada cosa, pero sigo haciendo un recorrido para que veáis todo exactamente dónde he ido consiguiéndolo, ¿vale? Para que no me deje nada, que veáis que lo he conseguido todo, lo he cogido todo ya
Y a falta de una foto, ¿vale? Que esa foto, si eso, la traeré en el próximo vídeo, aunque sea en un momentito si la encuentro, ¿vale? Y todo esto ya estaba, todo esto ha sido más lo nuevo, ¿no? Pero todo esto ya está desbloqueado, pero bueno, evidentemente os lo voy a enseñar por si lo estáis haciendo de nuevas y os falta algo, ¿vale? De esta manera, así sí que vais a poder ir uno a uno vosotros, parando el vídeo y mirando por todo el mapa qué es lo que os falta, ¿vale? Será un poco tedioso y en el próximo vídeo, por supuesto, que haga sobre la exploración, lo explicaré mucho mejor al detalle, ¿vale? Voy a alejarme un poquito para que cojáis también un gran angular de alguna manera y veáis también todo dónde está posicionado en cada sitio, ¿vale? Y ahí sí tendríamos los 2 días. Veis que estoy a punto de conseguir yo, porque esto para qué lo hacemos, entre comillas, por muchas cosas, ¿no? También te han dado muchos objetos en los cofres y tal, y muchas recompensas. Me han dado esto, que me lo he puesto ahí de avatar, monedas de oro, un cofre, que me van a dar un objeto de nivel 30, y estoy a punto, pero a puntito de conseguirlo. A lo mejor cuando abra el cofre este, que os he dicho que se abre solamente a una hora del día. Pero bueno, vamos, yo creo que cualquier duda, dejármela en los comentarios. Yo creo que ha quedado bastante claro. Y de esta manera quedaría toda este área, pues, descubierta por completo. A falta de una foto y a falta de que mañana, cuando cambie el día, añadan más cosas, ¿vale? Un besito. Cualquier duda en los comentarios. Nos vemos.